Time to wake up, come on and put your makeup on. It's time to wake up, come on and put your makeup on. A mí se me pone a gozar por la mañana cuando voy a trabajar. Yo me río tanto sin parar que la gente me mira like what the. It's number one, the Luis Jiménez Show. It's number one, the Luis Jiménez. Más turbantes y extrañas del mundo. ¿Quién va a jugar con la valla? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, verdad? ¿Qué fue? ¡Ay, vamos! No, que me cambiaron el setting de la máquina ahí. Ay, vamos con las noticias turbantes y extrañas. A continuación, comenzamos con... Esta mujer en Pensilvania se enfrenta a cargo, obviamente, de I don't know how you would call it, but intento asesinato or something. Tanisha Fielder, de 33 años de edad, dijo que Dios le ordenó apuñalar a su baby en el ojo. Wow. Oh, yes, yeah. Fielder claimed that she received, que supuestamente que ella recibió mensajes del cielo diciéndole que asesinara y desmembrara a el baby de que tiene 8 días de nacido. Wow. Oh my God. And then throw him in the trash. Oye, bien. Porque que el niño Erick es del diablo. ¿De qué manera recibió ella el mensaje, este mensaje? Por texto. Social media, probably. No. Por texto. Fue la que, I don't know. Le mandaron un Instagram instant message. Un email divino, algo así. No sé. One of those direct tweeters. Divine message, un DM. Un WhatsApp. Yeah, I don't know. O sea, tantos medios, maestro, no sé por qué. Porque, o sea, ¿cómo ella sabe que directamente... I mean, ni que fuera, ¿cómo va a matar a su niño? No. Dice, the baby boy suffered stab wounds to his right eye and was rushed to the Children's Hospital in Pittsburgh. Su condición no se sabe todavía. El papá le dijo a la policía que Fielder had begun to chase him with a knife, que supuestamente que a él también lo estaban persiguiendo con el cuchillo. So I guess él fue el que llamó al 911. You know, he ran outside and called 911, yeah. Wow. O sea, él agarró el baby, ella lo estaba persiguiendo con un cuchillo. Parece que como no lo alcanzaba, fue y apuñaló al baby. Entonces él agarró el baby y, you know, lo sacó de la casa, fue y called 911. Pero entonces ella dijo que fue eso, que Dios le ordenó y que matara al baby. Qué loco. Porque era del diablo. O sea, wow, que ella estaba enojada con el marido, pues ella, el marido que era el diablo. Que that's why she wanted to kill that's the baby. Crazy. Increíble. No. All right, what you got, boy? Mira, un hombre fue arrestado por agredir a su mujer luego de que esta le desconectara su PlayStation. Herbert James llevaba 14 horas jugando Call of Duty. Cuando la mujer se despertó y le dijo, mira, tienes que ir a trabajar, ya suelta el juego. Él le dijo que no iba a soltar el juego porque quería terminar lo que estaba haciendo. Y ella vino y se desconectó. Él agarró el controller y le entró a cantazo a ella con el controller. Ay, porque le apagó el juego. Porque le apagó el juego. Ah, pero un hombre que tiene una ametralladora en la mano. Hermano, pero este que el guachachazo le dio con la cacha de la ametralladora. Le dio ¡pah! Diablo. Porque un hombre que tiene 14 horas jugando un juego de guerra con los otros amigos, pues sabe que se ponen, o sea, los audífonos y tu vaina. Loco, está ahí atrás. Ok, ok. Sí, entonces él creyó que seguro estaba en combate cuando nos fue atacado. Le quilla conmigo porque yo juego Call of Duty y también tienen el VR para PlayStation y yo me escondo detrás del mueble. Y yo me pongo una cama. Funny, nosotros debajo de la cama cuando tú estás jugando. Nosotros te vemos jugando y el otro escondido y yo mira a ellos, mira qué estúpido. ¿Qué fue? ¿Le tomé la historia? I'm sorry. Actually, yo creo que le di un poco de drama a la historia. ¿Cómo quisiera morir? Eso se llama un twist en la historia, ¿viste? Un twist en la historia. La gente creía que la historia tuya iba a terminar tú jugando Call of Duty, pero no sabía que yo iba a meter por ahí que mientras tú jugabas yo estaba escondido también en la trinchera. No vuelvo a comentar nada en este programa. Ok, good. Anyway, ¿qué te iba a decir? So, hablando de eso, una mujer estaba ahí que ya enojada con que el marido estuviera quedándose afuera todas las noches y que no le prestara atención y después viniera a dar órdenes en la casa. So, el hombre estaba sentado en el toilet haciendo su necesidad cuando ella precisamente le dijo, you know what, I'm tired of your S word. Y entró and she just stabbed the husband.
Wow. Exactamente, el hombre está vivo, parece. Mientras estaba en el toilet. Mientras estaba en el toilet, porque le dijo, I'm tired of your S-word. Wow. Ajá, y ahí lo apuñaló. Estoy cansado de tu basura corporal. Yo no sé. Sí, lo apuñaló. Lo apuñaló ahí mismo. Pero qué timing. O sea, cuando él estaba precisamente botando su basura corporal, ella le dice: estoy harta de tu basura corporal. Guay, lo apuñaló ahí mismo. So, bad incident, yes. Good timing, excellent timing. Anyway, so anyway, el marido está vivo, but you know, está un poco herido. Alright, una sospechosa estaba siendo arrestada, she was being booked en la cárcel, y parece que cuando le dan su registradita antes de meterla presa, le encontraron que tenía una pistola entera, whole gun, dentro de ella misma. El diablo, pero... Una AK-47 tenía. No, señor. Sí, y que un rifle de cacería, mire esa vaina. Bueno, hay pistolita, sí. Con todo y las balas. Ay, el gabinete donde se guardan los rifles también. Everything was in there. Tres cargadores también. Amica Witch, de 20 años de edad, and male acquaintance fueron arrestados, pero ella entonces logró de alguna manera esconder el arma de fuego allá adentro. ¿Qué? Una vaina increíble, mano, wow. Que esa, como se acomodan esas cosas ahí. Yeah, dije. By the way, hablando de eso, en la República Dominicana, antes de ayer, agarraron una muchacha que llevaba un cargamento de marihuana ahí metido también, que decía que la bolsa era del tamaño como de un pollo pequeño. De verdad. Entonces comenzaron los memes a decir que le cabe una sala completa. Oye, eso. Sí. Hondo, hondo, hondo. Vamos, ya. Okay. Que no quiero oír. Dude. ¿Qué pasa, muchacho? Adelante, señorita. Esta muchacha de 18 años, ella estaba convencida de que ella era un dinosaurio, un T-Rex. ¿Qué? Después comenzó a actuar en la sala como si ella fuera un mono. En un zoológico. ¿No será lo que te pasó a ti con el huracán? Que pensaban que era... Que le dieron una pastilla y se volvió loca. Empezó a decir a correr motora sin motora. Yeah. ¿Cómo es? A correr una pasola así, y sí. No tenía nada. Era ella corriendo en la sala. Pues ella comenzó a hacer cosas así y pensaba que... O sea, se puso los bracitos como corte y empezó... Y era como un T-Rex. Eso está bueno cuando tú vas al restaurante que tienes que tú pagues la compra, la cuenta. Sí, que ay, todo, que tengo los bracitos cortitos y no me da el bolsillo. Sí. Pero era una cosa, después se creía que era un mono en un zoológico y comenzó a brincar por la sala y hacer sonidos y cosas. ¿Y qué era al final? Y los doctores pensaban que ella estaba delusional, pero la mamá decía, óyeme, que no son it's not delusional, ella tiene algo físico, algún problema. Encontraron un doctor. O sea, que ella... Delusional puede ser físico. Sí, ¿no? Pero no. Que no estaba arrebatada. Que no era una cosa, que era alguna condición médica. Que okay. No era, tú sabes. Que no era que estaba arrebatada, me imagino. Ah, que era más de que era bipolar. Ella decía, hay otra cosa, alguna condición médica más profunda que no. Tú sabes, la mamá insistía hasta que un doctor la logró diagnosticar con una condición que se llama anti-NDA, receptor encefalitis, que se puede, afecta el cerebro, sí. Y puede llegar incluso a matarla. Wow. Entonces, el doctor inmediatamente, cuando ella siguió haciendo ese comportamiento errático, la durmieron hasta lograr conseguir un medicamento. Ah, ¿no? La pusieron como aquí en una coma, sí. Induced coma. ¿So qué? Parece que se le hincha el cerebro o algo así, pues eso, encefalitis, yo he oído como que correcto. Se le hincha el cerebro a la gente. Bueno, pero le ataca el cerebro y le da una, dice una, tú sabes, ¿cómo se dice? Cuando uno se imagina cosas, pero que son tan vívidas, sí, eso, ajá. Pero que son tan vívidas que ella se cree por eso. Que de son... verdad que está ahí en la jungla y sí, que yo mono. Sí. Ya, de verdad. Yo nunca he soñado así tan chulo, qué heavy. Ah, sí. Te iba a decir, all right, so esta madre fue arrestada, esta es sencillita, Ana Lisa Lara, damn it, representando. En Oregon fue arrestada porque ella quería hacerse un tatuaje, pero no se permiten niños en el tattoo parlor. Solo que hace toda madre que se va a hacer un tatuaje, dejó a los niños solo en el parque y se fue a hacerse su vaina. Los niños fueron encontrados en el parque como y parece que, you know, some families called the police cuando vieron que había pasado casi una hora y los niños estaban en el parque todavía, so they called the police. Y eventualmente encontraron a la muchacha, la cual fue arrestada. Tatuando. Pero se hizo el tatuaje. A mitad. No sabemos si se lo llegó a hacer entero. La policía de... Posible que la policía de allí interrumpió su tatuaje. Bueno, sesión. All right, dice... Security guard beaten to death because his brother was cooking smelly noodles. Esto fue en Tailandia. En Bangkok, Tailandia. Hombre de 47 años, él es guardia de seguridad y parece que...
los vecinos vinieron y lo mataron a él porque no aguantaban el olor que salía de la casa del tipo. I thought he was working. Sí, y era que el hermano estaba cocinando some smelly noodles. Parece que le dijo a los vecinos, ¡ah, ese era el problema de ustedes! And he got killed for that. Ya fue brócoli. Diablo. Ya fue brócoli. ¿Verdad? El brócoli sabe bueno, pero huele malo cuando lo están haciendo. Ah, sí, el brócoli. Hay que reportar en la casa cuando lo están haciendo. Luis, este hombre bajo una borrachera fue el primer hombre en sobrevivir swimming across the Hoover Dam. ¿Sabes lo que es el Hoover Dam, verdad? Sí, la represa esa. La represa. En Nevada. Lo que tuvo la suerte fue que 9 de las 10 represas esas estaban apagadas. Mm. Y no se lo, no se lo chuparon ni nada, tú me entiendes. Y pudo nadar porque estaba borracho. So, en Hoover Dam, sí, que el tipo, si esa vaina se abre, por ahí mismo se va por ahí para abajo. Se va ajuste. Diablo. Hoover Dam. Sí, y lo que le echaron de multa fueron $250. That's it? Yeah. That's all right. Como quiera. Como que pagó por nadar en Hoover Dam. Y tiene una maldita historia más heavy después para coger el próximo humo en el bar. Óigame, llega, tráeme una botella que le tengo una historia. Ahí está. Un tipo logró pagar, o sea, llevarse un carro de un dealer allá en Japón con dinero de Monopoly. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Dice, arrestaron a Sho Manabe. De 20 años de edad, que está siendo acusado de usar dinero de Monopoly para comprar un carro. ¡Manabe! Está siendo acusado de un cargo de fraude. De acuerdo con la investigación policíaca, la víctima listó el carro, you know, en un website que se llama Mercari. Uh-huh. You know, mercado de automóviles, whatever. So, es un online marketplace para comprar distintas cosas. So, aparentemente el tipo este Manabe contactó al que estaba vendiendo el carro, you know, y para comprárselo por el price listed. Uh-huh. A comienzo de las 8 de la noche, Manabe y el vendedor se encuentran y para completar la compra, Manabe le entrega al tipo que estaba vendiendo el carro un sobre lleno de cash. Ajá. Y entonces está todito ahí, si quiere cuéntelo. Si quiere lo cuenta, pero el sobre estaba como tan sellado y tan cerrado que él dijo, no, está bien, cualquier cosa yo, adiós, pero... you know, yo me comunico con usted. Ajá. Agarró la llave y se fue con el carro nuevo. Y cuando el dueño abrió el sobre, era dinero de Monopoly. La víctima llamó a la policía y Manabe fue arrestado 4 horas después. Chan, chan, en un carrito de Manabe. All right, so un hombre fue mordido, atacado a mordidas por su perro. Y inclusive el tipo, he's dead. Oh, el perro lo mató. No solamente eso, sino dice de Staffordshire Bull Terrier, se llama la marca del perro. La marca no, la raza. La raza del perro, exacto. Sí. El nombre es Major se llama el perro. Major, como del rango del ejército, Major. Ah. Aparentemente se comió el equivalente a 8 dosis de una, o sea, de que se metería un humano de crack cocaine. Wow. Como que si tú te vas a meter un, I don't know, however you use crack, un serving. Sí. Vaya, el perro se metió 8. Ah, 8 piedras, crack. Sí, parece que la manera en que el perro manifestó su nota fue con una terrible agresividad que mordió al dueño, de verdad, lo desbarató. Era la quijada que la movía demasiado, entonces... Yo no quiero morder, pues. Te estoy dando cariño. Diablo. Un perro en crack. Diablo. ¿Cómo sería? Yeah, so the dog was 8 times the drug... O sea, la nota, 8 veces la nota que tendría un humano. Se comió a su dueño. Y le comió, o sea, le come el crack y después se lo come a él. Que es el perro diablo que son uno malagradecido. Se te iba a decir. All right, y esta es una historia bastante triste. Esto fue en Indonesia. Una muchacha de 30 años está en el hospital luego de haber recibido 100 latigazos y fue castigada por adulterio. Ella fue juzgada por la famosa Sharia Law, que es la ley religiosa de los musulmanes extremistas. Ajá. Entonces vienen, ella nada, porque allí que estaba en un sitio donde había otro hombre, y el marido no estaba ahí. Eso es lo que te voy a decir. O sea, puede ser de que ella haya entrado a qué sé yo, en una sala de espera en algún sitio, esperando un médico, y había otro hombre que no era el marido. Ajá. Y ella no se salió. Sí. Oh. Y entonces, al hombre también le dieron sus 100 latigazos, pero él por orgullo, I guess, no quiso ir al hospital, pero ella sí. Oye, eso de dar latigazos,
Que cortan a uno, es como si le dieran cuchillazo en la espalda a uno. Un animal, como un animal, como un buey de eso, que usted le está dando latigazos. Terrible, 100 latigazos, mano. Y los hombres tienen todas las de ganar allá, eso es increíble. 100 latigazos. Horrible, mano. Diablo. ¿Tú te acuerdas cuando te daban con la correa? Con la correa. Sí, que te marcaban. Eso es como un latigazo, ¿verdad? Con levilla, sobre todo. A ti te daban así, con una correa. Sí, hasta. Un día mi papá me dio con levilla la correa. Ah, y después como que se sintió tan mal que he never hit me again. Yo era uno que desafiaba, por ejemplo, de que no me duele, que si yo que esa vaina ponía mami, como que la ponía peor. Sí, uno de, bendito, el chamaquito. Qué estúpido era uno, ¿eh? Una vez también a papi le dio un maldito mal de risa también porque me dio con la correa. ¡Fa! Y yo con los ojos lagrimados, ¡no me duele! Y volví medio de nuevo. ¡No me duele! Y volví medio de nuevo. ¡No me duele! Y me iba a darlo otra vez, pero no podía con la risa. Es cruel, it's laughing. ¿Ustedes nunca le dieron con el cordón del teléfono? No. Sí. A mí me llega a dar mi pela con el cordón de teléfono. Sí. ¿De verdad? Pica, pica. Pica, sí. Oh. Y especialmente si querían como caminar con el teléfono, ellos tienen un cordón largo. ¿Qué es el cordón? Sí. Te daba a ti. ¿De verdad? Te lo tiraban de lejos. Te daba, sea como el cordón, tú dices el que es como un espiral. No, no, el otro. Oh, el de conectarlo a la pared. Sí, pues, ah, ya. A ver si era con todo y la cajita. Sí. Me puede salir del baño mojadito. Ay, ay. Wow. Ellos les gustaba darte uno cuando tú estabas mojadito porque... Sí, te Chile te tenía dique cable TV de chiquito en la casa. Porque le decía, tengo aquí el cable, ¿usted ve? Te voy a marcar con el teléfono. Me marcaba con el cuerpo, sí. Ay, vamos a ver si alguien sabe cuál es la noticia falsa de hoy, si es que hubiese alguna. Ah, a través del 844-898-5847, hombre. ¡Hello, Juan! ¡Juan! ¿Aló? ¡Hey, Juan! ¡Hey, buenos días, Luis! ¡Buenos días, señor Don Juan! Cuénteme cuál es la noticia falsa de hoy. Hoy día no hay noticia falsa. ¿Hay noticia falsa? Sí, hay. Ah, damn it. Yo creía que no había, de verdad. Alma, ¡ea! Te quiero mucho, Anita. Siri. Dime. Estúpido. Gracias, Juan. Chao, man. Nos fuimos con el señor Manuel. Diga, Manuelo. Bueno, yo creo que la noticia falsa del muchacho que compró el carro con los chavales de Nápoles. Eso es cierto. O en agua y Japón. En agua y Japón no. Japón. Gracias, Manuel, cuídense. Nos fuimos con Fernando. ¿Qué dice Fernando? Saludos. ¡Ay, Anando! Cuénteme. Yo creo que la noticia falsa es de la mujer del tatuaje que dejó el chamaquito botado. La mujer que dejó los chamaquitos en lo que se hacía un tatuaje, esa noticia es cierta. Gracias, Fernandito. Pa'lante. Nos fuimos con Ángel. Hello, Ángel. Hello. Hola, Ángel. Cuénteme. ¿Cómo andas? Todo bien, Ángel. La noticia falsa es a la mujer que le dieron los 100 latigazos por adulterio. Por adulterio. El Sharia law. Eso es cierto. Desgraciadamente. Sadly true. Gracias, Ángel. Okay, que pasen buen día. Igual, loco. Yeah, thank you. Hello, Chris. ¿Eh? ¿Qué ánimo tiene? Sí, ¡tú me mereces! ¡Vaya, Chris! ¡Cuénteme, papá! ¡Soltero! La de los fideos para apestoso. ¿Qué dijo? ¿La qué? La de los fideos apestosos. ¡La de los fideos apestosos! Esa noticia es cierta. ¿Cómo tú vas a ir a los fideos? Sí, I know, right? ¿Quién mata por eso? Pero bueno. Gracias, Chris. Cuídese. ¿Saluda a mi pai? ¿Saluda a quién? ¿A tu pai? A mi papá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama otra vez? ¿Cómo se llama el señor? Frank Ramos. ¿Cómo? Frank Ramos. All right. Saludos, yeah. Mr. Ramos. Hey, yeah. Vaya. Ahí, gracias, Chris. Cuídese. Y saludos a tu mãe. Ahí. También. ¿Cuál era la noticia falsa de hoy? La de el hombre que agredió a la mujer con su play, por apagarle el PlayStation. Ah, ¿verdad? Noticita de PlayStation. Debía haberme lo imaginado. ¿Qué fue? Call of Duty. Pues está jugando Call of Duty. Está jugando Call of Duty. Venimos ya mismo con el hombre que recién aterrizó de Colombia. Ajá. Jura. Hay papa. No hay papa. Habemos papa. Ah, eso es más... Eso es mañana, ¿verdad? Sí. Ah, no es papa. El papa no es hoy. No, mañana. Ah, yo creía que íbamos a hablar con él hoy por el asunto del ojo hinchado y eso. Por ahí. Está medio confuso.
Ajá. Sí, es posible que yo esté un poco confundido entre el martes y el miércoles. Sí. A buscar al Papa, yo no quedar mal, ¿no? Vamos por viene. Claro, claro. Algo que... ¿Quién viene hoy entonces? ¿A quién le toca? No viene el Papa, tal vez viene el Papo entonces. Papa, ah, bueno, ah, bueno. Ah, eso es. ¿Qué es el Papo que viene? ¡El Papo! ¡El Papo, eso es! We'll be right back. Show de Luis Jiménez. Luis Jiménez Show. Yeah! The Luis Jiménez Show! De Luis Jiménez Show está ranqueado, de Luis Jiménez Show activado, sí. Seguimos matando los guillao. Diablo que cobra, Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show. El hecho de panacita de calle, Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show. Papa de Papa Manufacturing Distributing and Tracketing Company para ofrecerle dos productos del mercado, lo que hay y lo que no hay, porque si existe, yo lo tengo, y si no existe, me lo invento, con mis científicos de la NASA, que tengo secuestrados y empleados en mis cascazuelos de Nueva York. Tenemos los productos que usted necesita para, sencillamente, usted quiere cualquiera de los productos míos, ¿eh? ¿Qué hace? Hey, hey, llame al 1-800, dame de su papo. ¿Cuál es onda que me llama Papo? Y en el internet, tacaraca, tiki, taca, tiki, taca, 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 taca. Y todos los carraca, taca, tiki, que son míos. Señoras y señores, esas ocasiones elegantes que requieren que usted tome una bebida elegante. Por eso es que a la gente le gusta tomar su champán. Entonces, Papo, trae una línea de champanes. Línea de champanes. Para que usted se jarte champán y celebre su ocasión a un precio módico. Por ejemplo, uno de los champanes más significativos, yo creo, es este champán que tiene. Yo creo, es un champán casi religioso. Ajá. Porque he agarrado como una canasta, en forma de barco. Y entonces le he puesto ahí dos botellas de champán. Y esa es la barca de Moé. ¿La qué? La barca de Moé. Es una barca con champán de ese Moé. Ese mismo Moé. Así mismo es. Y hablando de... Debiera seguir con ese tema religioso y hacer los champanes y los peces. Muy bueno. De hecho, tengo aquí el champán para el desayuno. ¿Cuál es ese? Porque cuando usted se acuesta por la noche, a lo mejor usted se toma un champán para celebrar ese encuentro amoroso. Y para comenzar a lo mejor una noche sexy, usted viene y se toma su champán, pero el otro día cuando amanece, ¿por qué no también darse un champán porque amanecieron juntos? Es por eso que Papo le ofrece el champán con mantequilla. El champán con mantequilla es el champán del desayuno. Para que celebre su amanecía también como cuando se acostó. Lo de los cuentos, el champín del pan. Señoras y señores, y también tengo el champán que lo despierta, el champán que lo pone a usted aceleradito, porque a veces la gente que bebe champán se duerme un poco. Sí, sí, sí. Una cosa que a veces como que le da unos sueñitos a uno, pero imagínese que usted se bebe un champán que lo ponga, que lo acelera, que lo ponga bien. Es el nuevo Don Periscón de Papo. Don Periscón. El champán que da efecto de perico. Oiga eso. No lo confundo con Don Periñón. No, Don Periñón, yo no sé qué es eso. Don Periscón de Papo. Señoras y señores, hay un producto que yo creo que es... la sombrilla que podría salvarlo usted
hasta de los huracanes. La sombrilla le puede dar el viento y no se va volando. A lo mejor se va volando con usted también. Okay. Pero esta es una sombrilla que no se va a romper, aunque le caigan meteoritos arriba. Ajá. Granizo, cualquier lluvia, cualquier vaina que le caiga. Ajá. Una cubeta de vainita. De lava. Una vasinilla que le vacíe encima, nada le pasará. No. Es una sombrilla, una vaina interplanetaria. ¿Cómo se llama de los planetas? Interplanetaria. Eso. Es, oye esto. La sombrilla Mercurio. ¿La sombrilla Mercurio? ¡La sombrilla Mercurio! Es la sombrilla que usted tiene que comprar. La sombrilla Mercurio. De Mercury Umbrella. Tenemos jingle todo. Sombríllame. Sombrilla Mercurio. De pato. Muchas gracias. ¡Corre! ¡Diablo! ¡Qué conexión! Sí. Señoras y señores, cuando muchas personas lamentablemente han salido por ahí de un pasadía y de momento se le cae en la neverita, el cooler, se le cae y se le rompe. Hay unos coolers de esos que son como de un material blandillo. Sí, de un plástico ahí. Sí, que viene y se le rompe. Si usted, imagínese que usted se le rompa el cooler y se le caiga toda la bebida. Ay, sí. Es increíble. ¿Usted alguna vez ha visto un cooler roto? Eso es una cosa triste. Eso es feo. Es por eso que Papo le trae el Cooler Protector. Sí. Oh, el protector. Sí, es una caja de metal donde usted mete su cooler. ¿Qué? Y le protege. Le puede dar un camión al cooler suyo y no se partirá. Conserve y protege su cooler con el Cooler Protector. ¡Qué papo! Señoras y señores, le tengo atención, mujeres. Doña Arma, usted es mujer, ¿verdad? Sí. Mire, atienda. Pregunta para igual. No, asegurándolo porque uno no sabe hoy en día. Los tiempos modernos. ¿Qué le iba a decir? Le tengo a usted y avísenle a las amigas suyas que Papo ya tiene las zapatillas personalizadas. Wow. Las zapatillas personalizadas. Efectivamente. O sea, me imagino que entonces uno lo llama al 1-800, dame eso, Papo, y usted le pone el nombre a la zapatilla. No. Ya ellas vienen personalizadas de caja. ¿Cómo así? Bueno, se llaman las zapatullas de Papo. Las zapatillas. Ok. Y dice al lado, yo le pongo una letrica y dice, estas zapatillas son de... Y una línea en blanco, y ustedes la ponen nombre suyo ahí. ¿Qué? No lo tengo que hacer todo por ti. No tengo que hacerlo todo por ti. ¿Cómo que se llaman? Las zapatullas de Papo, porque son tuyas para ti. Está bien. Y señores, yo creo que esto es lo más importante que tenemos en el día de hoy. Porque hay que hacerle competencia a la gente. Y entonces hoy sale ahora, hoy o próximamente sale el iPhone nuevo. Sí. Pero el problema es que después a veces uno paga un dineral por esos teléfonos, Y entonces después como que es un producto que realmente no tiene la resistencia que tiene que tener. Cierto. Imagínese un iPhone que usted pueda hasta caminarle por encima. Wow. Es más, usted puede coger los muebles suyos y ponérselo arriba a este iPhone. Wow. Y no se va a romper. ¿Cómo sería eso? Es el iPhone Brado de Papo. Convierta el piso de su oficina, de su casa, de su hogar en un piso elegante. Ordene una de las alfombras de Papo, el iPhone Brado de Papo. Este producto disponible a través del 1-800, dame de su Papo. En Glenwood, otra que me hizo para Papo. Y en el internet, tacaracatiqui.com. Y todos los tacaracatiqui que son míos, nos vemos. ¿Qué es lo que trajo Papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo Papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¡Me voy para el trabajo! ¡Chan, chan!
Cuéntame, Samantha. Una vez yo te di un piropo dedicado a lo que yo trabajo. ¿Qué es lo que tú trabajas? Limpieza. ¿Y entonces el piropo fue? Quisiera barrer todas tus penas y limpiar tus pensamientos para aspirar tu corazón y que sepa que en ti piensas. Ah, sí, un piropo que no puede estar muy borracho para decirlo porque... Yo quisiera ser la joven que te baje asquerosa. No me acuerdo, maestro, era algo de limpieza, pero... Se cruza. El jovito viejo da buen calvo. Yo quisiera hacer un vacuum cleaner para chuparte. No hay rima, pero es verdad. Este es el show de Luis Jiménez. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si siempre estás pensando a dónde ir, descubrir lugares escondidos, si tu pasión es viajar, tienes Wanderlust, el espíritu viajero de Barceló. Prepara tu maleta y disfruta de tu próxima escapada. Consigue hasta un 55% de descuento en nuestros hoteles. Da clic en barceló.com antes del 30 de septiembre y despierta tu Wanderlust.